¿Qué pasa, mi gente? ¿Cómo estamos? Como dice la gente, voy poniendo las cosas en Twitch, ¿vale? En TikTok, en Twitter, en Instagram, en todos lados. En todos lados. A ver, hace tiempo que no hago un clip, tío. Tengo que hacer clip. La gente le gusta los clips. En TikTok se ve una barbaridad, tío. Es que TikTok hay muchísima gente y se ve tanto. Yo creo que tiene tantas reproducciones porque básicamente la gente lo ve tantísimo que llega un punto en el que, claro, le sale mi TikTok. Porque sí, porque tienen que salir. Pero TikTok es un puto enganche. Yo que era un férreo detractor de TikTok, porque decía, vaya pérdida de tiempo. Pero hace un mes me lo descargué. Sí, señores. Hace como mes y medio me lo descargué y desde entonces la verdad es que no tengo vida. Porque digo, ah, me mete 5 minutitos a TikTok. Y resulta que los 5 minutitos se convierten en media hora, loco. Media hora, una hora, hora y media. Escúchame, yo he llegado hasta tanto tiempo en TikTok que he dicho, pero ¿esto qué es? ¿Por qué? ¿Por qué me hago esto a mí mismo? A ver, señores, sabía lo que le vamos a dar, ¿no? Sabía lo que le vamos a dar, ¿no? Le vamos a dar lo que le vamos a dar al Harry. ¡Harry! Alfonso dice, hola, hola, Alfonso. ¿Tú no estás viciado a TikTok? Porque yo estoy muy viciado a TikTok, ¿eh? Es que es mi droga, tío. Diaria. ¿Sabes lo que pasa con TikTok? Que son tantos estímulos visuales de repente, de un momento, en plan, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Que llegas tú y dices, mira, me está petando la cabeza, pero es que me encanta. Oh, lo tengo el juego. Hoy, hoy, hoy el juego. Voy por el juego, loco, que está abajo el juego. Pero bueno. Ahora vengo, un momentito. Alfonso, espérame. Yo me sé las canciones, pero por el TikTok, tío. Lo que estaba diciendo antes, básicamente, es que yo era detractor absoluto de TikTok hasta que llegó un punto en el que dije, bueno, estoy aburrido, me voy a descargar. La peor decisión de mi putísima vida, hermano. Desde entonces, los 5 minutos de TikTok se han convertido en media hora. Y desde entonces no vivo. Veo TikTok directamente. Ya ni cocino ni nada, yo TikTok. Que después no me gusta hacerlo ni nada, en plan, los TikTok. Si me seguís en TikTok, básicamente son clips de los directos. Pero, ¿qué es lo que pasa? Yo no los hago, porque me da. ¿Tú te imaginas yo haciendo un TikTok? El del Mercho me da curiosidad, ¿eh? Plan, porque ya me lo sé de memoria. De tanto verlo, ya me lo sé de memoria. En el Mercho, escuchando Fercho, yo quiero. ¿Cómo era? Yo quiero. Está guapo, está guapo, está guapo. El del Mercho está guapo, pero escucharme, es que TikTok es un vicio. Yo no sé la gente que hace como para estar solamente 5 minutos. Porque sinceramente, yo es que no puedo estar 5 minutos. Yo es que digo, venga, un ratito, un ratito. Mis cojones, hermano, un ratito. Un ratito, 200 horas, ¿no? Un ratito. ¿No sabes lo tedioso A ver, que era viajar ¿cómo pongo antes esto? de que inventase los polvos flu? Hace tiempo que no juego. A ver, proyector, pantalla fuente, pantalla completa. Ahí. Esto por aquí. A ver, si recordáis el otro día, básicamente lo que estuvimos haciendo es un poquito de combate y también investigamos lo del Merlín. Ahora no me acuerdo muy bien qué tocaba, porque hace muchísimo tiempo que no juego, tío. He estado, sinceramente, he estado jugando fuera de cámara, pero no al Hogwarts Legacy.
estado jugando fuera de cámara al God of War y tengo muchísimas cosas que comentar de God of War. Al final iba a hacer una serie de God of War Ragnarok, no del el primero, sino sí, el segundo, va. ¿Qué es lo que pasa? Que al final me dije, mira, otra serie seguida de God of War, otro God of War, a la gente no le gusta, no sé qué, y me dio un poquito de pereza. Y al final God of War, el nuevo, el Ragnarok, vamos, es a Hogsmeade, donde tengo que ir. No, es mapa de Hogwarts, al mapa del mundo, ¿no? ¿Dónde tengo que pirarme? Ah, verdad que tengo que ir a una ciudad aquí lejos. Vale, pues vamos aquí directamente. Establecer punto de referencia, viajar. El God of War Ragnarok, menos mal que no lo he puesto en directo, pero no por nada. A mí me encanta el God of War y La yo vía de podía campo es un estar recurso muy útil. Me encanta estar incluida 200 en horas ella. hablando del God of War. Pero no lo hice porque digo, me da la sensación de que va a ser excesivamente largo. Y en efecto, es excesivamente largo. Es muy largo. Tengo mucho que comentar de God of War y a lo mejor hago un directito charlando con ustedes de God of War, pero es que lo que me pasa es lo siguiente. Hostia, hay un enemigo. Ya ni me acuerdo cómo se. Oh, una gallina. ¿La puedo coger? ¡Acción! ¡Acción! ¡Ay, ay, ay! ¡La gallinita! ¿La puedo matar? Esto es una perdida. Esto es una gallina. Que lo que me pasa con el God of War es lo siguiente, tío. ¡Acción! ¡Leviosa! Vale, vale. Ven aquí, parásito. Ojo. ¿Cómo se esquivaba aquí? Al círculo. ¿Y cómo se paraba? Al triángulo, vale. ¿Y quién me está atacando? Ah, los subnormales, aquello. Aparte de ¿quieres esto. más? No tienes muchas Vale. Lo que me pasa con el God of War es lo siguiente, tío. Mira, os comento. El God of War es un juego que realmente la gente lo juega por el modo historia porque es una absoluta maravilla. ¿Qué es lo que pasa? Terminamos lo que empezamos. ¿Qué digo? El modo historia es la caña. Un modo historia largo también me El gusta mucho porque cordero aunque vuelve sea al largo, campo. tío, aunque sea largo está guapo. Porque tú te lo pasas bien, ¿vale? ¿Este tío qué hace? Ven para acá, ven para acá. ¡Acción! ¡Nervioso! ¡Es pelear! Te voy a matar, te voy a revisar. ¡Acción! Ven para acá. ¿Ah? ¡Nervioso! Ya, chupalo, venga. Uno menos. Matado, gente muerta. Los animales Que están seguros. lo que estaba diciendo es eso, que el God of War, tío, es un modo de historia que te encanta, que te engancha, que te flipa. Pero tiene un problema el nuevo, el God of War Ragnarok. Ya el primero se veía venir un poco que iban a hacer eso. Pero ya ha sido el segundo cuando lo han. No es que la hayan cagado, pero sí que han entorpecido un poquito lo que es la dinámica del juego. Básicamente, os comento. El God of War está hecho para que tú te pases en modo historia y te flipe. El primero ya se veía que iba por un modo historia hiper guapo. Pero, ¿qué ha pasado? Mira, pasa una cosa. Tú no me puedes poner un modo historia guapísimo, hiper guapo, y ahora me ponerme 200 mundos abiertos, 200 coleccionables, 200 cosas diferentes, random, de armaduras, de habilidades, de yo no sé qué. Ahora la habilidad del compañero. El que haya jugado algo de War Ragnarok, lo sabe. Tío, no me ponga tantas cosas porque no me hace falta. Literalmente no me hace falta que me pongan tantas cosas para pasarme bien. Y se han creído que en el God of War, poniendo cuantas más cosas posibles, va a ser divertido. Y realmente lo que hace es como entorpecer un poco lo que es. Ahí va, reventado. Tu puta fe. Vale, me está matando. ¿Quién me está atacando? Vale. Un momentito. ¿Dónde está? ¿Dónde está la gente? Para acá. Animago, furtivo. A ver qué dice. Spoiler del Go, no, no te voy a hacer spoiler. ¿Pero por qué no puedo poner el chat aquí? Chat. Se me ve el chat súper raro. Cancelar. Gestor de stream. Ahí. Espérate. Que no os veo, ¿eh? No os veo el chat. Ver. Aquí. Os pongo el chat, un momentito. Maestro vista de imaginativo que entrena a la española y entrena a la 7. Señor, ¿qué tal? Te han dejado jugar a Harry, ¿no? Después del WoW, no. No, no, que no voy a hacer spoiler, pero. Que lo que estaba comentando es que, tío, le meten tantos accesorios, le meten tantas cosas que conseguí, tanto coleccionable, tanta armadura, tanto compañero, tanto cosa, tanto. Tanta morralla que te hace más turbio la experiencia original.
Ya en el primero pasaba que había el mundo abierto, que oye, que sí, que está entretenido. Que no digo que el mundo abierto no esté entretenido, ¿vale? Porque está muy guapo combatir por ahí. Está muy guapo atacar a las Valquirias. Estoy hablando del primero. Atacar a las Valquirias, hacer lo de Nilfheim, esto de las armaduras y todo eso. Sí, estupendísimo. Pero es que en el segundo es eso más cosas, y más cosas, y más cosas, y más cosas. Que la historia a mí me engancha. Porque la historia de este Ragnarok es del principio al fin, tú enganchado. No haces nada secundario. Tú enganchado a tope. Pero ¿qué es lo que pasa? Que no le metas más cosas, tío. No le metas más accesorios. Que te han dejado jugar a Harry. Sí, mi novia me ha dejado por fin jugar a Harry porque se estaba pasando a ella. Digo, pero señora, ¿me puedes dejar jugar? ¿Qué es lo que es su picha? ¿Qué es lo que es? Aquí estoy. Juanito. Soy un Juanito fantasma el de drogas. palabra. Richard Jack Joe. Ah, estábamos consiguiendo cosas de un Volvemos a libro. vernos, Que Richard no me Jack acuerdo. Doe. Supongo que no Y debería también tengo mis sorprenderme creados verte sobre Harry aquí. Potter, ¿eh? Ahora lo Era comento. necesaria la Vamos astucia a ver de la cena. Slytherin para localizar estas páginas. Bien dicho. ¿Y ahora qué hacemos? Sígueme. Iré hasta donde pueda. Pero me temo que me costará un poquito volver al lugar de mi fallecimiento. Busca un bebedero para pájaros. Cuando lo encuentres, di Intramuros. Intramuros. Creo que es latín. A O ver, griego. y Como español. es obvio, nunca presté mucha atención en clase. Y español Vamos. también. Creo que el latino griego, intramuro, intramuro se utiliza, ¿eh? Sí, cachá que en el Además este, del bebedero para sí. pájaros, me fijo en algo más. Que, y eso, Sí, básicamente, el God of varios War está puntos clave. guapísimo. El Ragnarok yo Un lo puente de recomiendo piedra, totalmente. una Río, cascada y un lago, si mal si no te estás pensando si jugar o no, recuerdo. juégalo Ya porque verás. merece muchísimo la Me pena. has Porque tiene ayudado un modo de mucho. historia que es Gracias. increíble, que te engancha desde el primer momento. Sí, es verdad que ya sabes que es como el primero, pero con más accesorios, con más de Me armadura, más sorprende lo mucho que estoy habilidades, empezando más a personajes recordar. secundarios, Por más desgracia. bonificables, más coleccionables, más de todo, más mundo abierto, más todo. Que al final, yo no sé si a ti te gusta Sí. eso, pero a mí lo que me hace ¿Sabes? es un poquito de... Cuando más nos acercamos, No hace más falta cosas recuerdo. tanto para pasármelo bien. Creo que será Yo mejor creo que que el God of sigas War sin eso. mí. No te salgas del camino y no le quites el ojo de encima Vale. al verdadero. Adiós. ¿Es Adiós. latín o griego o francés? ¿Eso es latín Francés, o francés. griego? Tiro por aquí, ¿no? Directamente, ¿no? Y ya está. Tengo que buscar un bebedero que está básicamente ahí. Y eso, que... no sé si Río tú serás de ese No tipo de queda otra jugadores que que van al mundo continuar. abierto, hace todas las misiones secundarias y todo eso. Pero a mí, yo hago algunas, lo intento. Pero claro, ¿qué es lo que me pasa? Que con un mundo, con una historia tan desarrollada, tan guapísima, tan bien labrada, tan bien escrita, me entran ganas de acabarlo lo más pronto posible. De ir a modo historia a tope para enterarme de la historia. Que al final, después cuando me pasa el modo historia, sí que juego algunas La cosas catarata. secundarias. Pero... Para ser un ladrón, Jackdaw es bastante de Tampoco fiar. tanto, ¿sabes? Tampoco tanto, no sé. Rebelde. Ya lo probarás en su momento y ya me darás tu opinión. A ver qué tal. A mí me gusta, no me lo han pasado todavía, ¿eh? Todavía no me lo han pasado, que lo sepáis. Entonces tampoco puedo hacer aquí spoilers del final. Pero me encanta, porque yo soy fanático del God of War. Pero también te digo una cosa: los God of War primero, el 1, el 2, el 3, no le hacía falta ningún tipo de misión secundaria ni ningún mundo abierto para ser. Para mí, los mejores juegos de la Play 2, o por no decir Este mejor juego de la lugar es Play 2, extrañamente solemne. sinceramente. Aunque el Qué Kingdom Hearts regias 2 criaturas los ciervos. está ahí. ¿Yo puedo matar al ciervo ese de mierda? Básicamente, mi juego se resume, el Harry Potter se resume a matar cosas. Y de Harry Potter también hay tela que hablar, ¿eh? Porque Harry Potter... Ahí está, tal como describió Jack Dow. un poquito fácil, en plan, un poquito fácil para la gente que no ha jugado en su putísima vida. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Susurra la contraseña. ¿Dónde? En el bebedero este, ¿eh? Susurra la contraseña. Intramuros. Intramuros. Latín. Mis cojones, latín. Mira el flow de ese barbarita, hermano. ¿Tú estás viendo este flow? ¿Tú estás viendo ese flow? Es impresionante, ¿eh? ¿Ahora qué tengo aquí? ¿Esto qué es, una mazmorra? Harry Potter. Dice mi hermano. ¿No estás un poco lejos de casa? ¿Qué me va a Ragnarok, matar? sabía que al final nos llevarías a lo que sea que ocultas. ¿Pero cómo? ¡Esto es imposible! Eso de que te digan cuando te van a atacar es un poco falso. Vale, expulsa botones por expulsar. Eso que digo que está hecho para gente que no juega. No hay peligro de que esos Derrota al enemigo como informe quiera. la Oye, que yo lo recomiendo, que me lo estoy A pasando de ver, putísima ¿dónde le madre. ha traído El modo historia está guapo, tío. Porque en este modo historia básicamente te están explicando un poquito más del mundo de Harry Potter, pero no del mundo de Harry Potter de la peli, sino el mundo anterior. Y estaría guapo. También estaría guapo, ¿sabéis lo que? Que os ¿Cómo de explicasen, grande para que será este fuese un lugar? juego
no de entre medio de Harry Potter y del origen de lo que es Gryffindor y toda esa mierda, sino el origen como tal, que tú seas un personaje como Gryffindor o algo así. Plan, el origen de Hogwarts, el origen de la magia. Eso estaría muy guapo, tío. A ver, ¿pones por aquí? Por aquí tengo que tirar. Encuentro las páginas faltantes. ¿Qué te pasa, Román? ¿Qué te pasa? ¿Qué quieres? Eres muy pesado. ¿Esto para qué es? Estas runas sirvan para abrir la puerta. ¿Tengo algo para abrir esto? Ah, esto, ciertamente. ¿Una menos? Puedo acercarle al símbolo, pero se apaga al poco tiempo. Ya está. Los tres a la vez. Rápido, sencillo, fácil, easy, bro. Easy, bro. Impresionante. Impresionante. Todo esto. Ha canjeado esa postura y yo, Gonzalo. Es que me pongo ahí encurvado. Espérate, me tengo que poner mejor. Yo ya estoy desarrollando problemas de espalda. Soy tan puto viejo. No quería visitarte sin esperar. Me duele muchísimo la espalda siempre. También porque puede ser que haga dominadas con 100 kilos. Sí, puede ser. Puede ser perfectamente. Puede ser por eso. 11 pavos. Me pregunto si algún hechizo me servirá. Esto es una especie de mazmorra, ¿eh? Ah, aquí tengo que hacer. Espérate, cambiar los hechizos. ¿Dónde está esto? En flamas de estas extrañas. Abajo. Hay bastante hechizo. ¡Azul! Siempre me asusta este audio, no sé por qué. Maestro, hoy hasta las 7, nada, porque me entero con la selección. Vale, vale. No pasa nada. Hay enemigos, ¿eh? ¡Ojo! Yo... Arañitas. Es básicamente, el juego este es hacer daño con los combos, pero lo ataque ordinario hace poco, ¿eh? Pulsar el alrededor todo rápido. Lo menos. Pero ya he cogido pociones, tío. Ah, bueno, tengo dos. ¿Ves lo que os digo? Es que esto es pulsar el alrededor todo el rato. Protegerse cuando te lo marcan. Y es como, oye, la experiencia está guay. Pero. Un poquito más complicado me gustaría. Hay un cofre. ¡Guau! ¿Y ese cofre? Y arañas, tío. Arañas. Arañita. Esperarse. Hay un montón, ¿eh? ¡El varó! ¡Hay un montón! No pienso tocar nada de eso. ¡Levioso! Protego. Vale, lo levanto. Vengo para acá. Incendio. Protejo. Pam. ¿Qué he hecho? Me he vuelto invisible de repente. Ah. Una muerta. Venga, otra vez. Me protejo. R1. Esto es lo de la magia antigua, que realmente no entiendo por qué. La magia antigua es mover cosas. No entiendo, sinceramente. No me parece que sea algo de la magia antigua, o sea que magia normal. ¿Dónde está el pipí? Ah, que está aquí, coño. Y yo diciendo, ¿dónde está? El fuego es un Peggy más 3. ¿Qué es un Peggy más 3? No entiendo qué es un Peggy más 3. ¿Hiciste al final el IRL? Que va, tío, no lo he hecho. IRL entrenando, tío. Debería haberlo hecho. Lo vamos a hacer. Jesús, tú que estás por aquí. Porque yo entreno con mi hermano. Siempre. Siempre cuando no falla y cuando no quiere hacer bien nada y se os harta y esas cosas. Pues, ya que estoy aquí, le tiro un poquito de caña. ¿Esto lo puedo abrir? Sí, lo puedo abrir directamente. Que yo entré siempre con mi hermano y le estuve diciendo aquí en directo que debía hacer un IRL. Tu espacio de equipo. Uy, ya empezamos con el espacio de equipo. Debía hacer un IRL entrenando. Estaría guapo. ¿Ustedes me gustaría, os gustaría verme a mí entrenando? Pues me parece un poquito. Vale, esto me lo puedo poner. Vale, de repente, miren. Pero... Hermano, soy un soporte de Herbeti. ¿Ustedes habéis visto este flow? Equipo 20 de 20. ¿Puedo destruir esto? ¿Esto lo tengo equipado? Sí, lo tengo equipado. ¿Y esto lo puedo destruir? ¿Cómo se destruye? Ay. ¿Y esto lo puedo destruir? También. A chuparla. Venga. ¿Ya puedo cogerlo todo? ¿Y dónde se supone que está? Bueno, pues ya está. Pues lo he cogido. Maestro, hoy no voy a entrenar con la española. Sí, me he enterado. Entrenando comiendo Taco Bell. Mañana tengo que renovar la suscripción. Mañana tenéis que renovar la suscripción. O los que tengáis suscrito, suscribirse. ¡Oh, de puto!
Bueno, con Amazon Prime tenéis una suscripción gratis. Yo que ustedes la aprovechaban, el mejor canal del mundo. Ustedes me podéis pedir una foto si queréis por la calle. En plan, yo, tú eres Sergio Profe. Yo, Sergio Profe, eres tú. Y no se pone así, Ignacio. Que eso, que estaría guapo un IRL, Jesús, entrenar tú y yo. En plan, un IRL es hacer stream haciendo el subnormal por la calle. Acción. Bang. Eso lo da más antiguo. Procedo. Levioso. Vale. ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¿Por detrás? Ah, que está subido arriba. Bueno, si Jack Dow lo resolvió, yo también. Pues ha muerto, solo. Ah, ¿sí se ha muerto? Ah, que está aquí. Acción. Protego. Levioso. Incendio. Pan. Vale. Si Jack Dow lo dejó, pues yo lo voy a meter con pan. ¿Ya está? ¿Ya no hay más? Ah, no hay otra. ¿Dónde está la otra? Pipo, pa, pipo, pipo, pipo. Ah, está aquí. Quizá la cámara va un poco. Está escondido por algún sitio. Vamos, escondidísimo, hermano. Escondidísimo. Súper escondido. Yo me creé 40 cuentas para tener las suscripciones. Hombre, tampoco hace falta que robes el dinero a vuestros padres para que me os suscriban. No hace falta. Pero eso. Hacemos un directito entrenando ahí los hippies. Pero un directito entrenando no cuenta pierna. No. El directito entrenando no puede ser de pierna. Tiene que ser de pecho bíceps. Pecho bíceps. ¿Cuál es vuestro mejor, en plan, músculo? ¿Por qué me escondo? Mejor músculo de entrenar, en plan, el que ustedes os paséis mejor. Yo, aquí hay muchas arañas, ¿eh? A mí me dan muchísimas asco. Tengo fobia a las putas arañas. Un momentito, voy a abrir la gata. Eso, ¿cuál es vuestra mejor... En plan, hoy toca esto, qué bien. Yo creo que de nadie, a nadie le gusta hacer pierna. En plan, para los tíos es lo más coñazo. No sé por qué tiene algo que no llama la atención. Oye, yo lo hago toda la semana porque yo no lo salto ni locos. Yo tengo unas patas, ojo, cuidado. Pero yo, da mucha pereza, ¿eh? Las cosas como son, da muchísima pereza. ¿Algún día vas a probar el Atomic Heart? Está guapísimo. Y si tienes Game Pass es gratis. ¿Qué es el Atomic Heart? Que ya todo el mundo se... Esto lo puedo acercar. ¿Qué quieres, Roma? ¿Qué quieres? Mira qué tengo que hacer con esto. ¡Acción! No, eso no lo puedo romper. ¡Levioso! No, con esto no puedo hacer nada. ¿Qué? ¿Lo puedo tirar por aquí? ¿Entonces cómo lo hago? ¡Acción! Ah, lo puedo seguir acercando más. Ah, vale. Lo dejo pulsado. Vale, estupendo. ¿Me subo? ¿Y ahora qué? Me acerco. ¿Y aquí me puedo acercar? Sí. Pero por ahí tiene que haber algo secundario. Que el Atomic Heart ese es el que yo he visto a algunos jugando, a algunos streamers jugando, que es básicamente un poco guarro. ¿Puede ser? Puede ser, ¿verdad? ¡Incendio! Me acerco. Y eso es mucho, ¿eh? Incendio. Incendio. Madre mía, el incendio de la tiene un poquito más de potencia, ¿eh? Vale. Pega una hostia que flipas. Incendio. Accio. Incendio y a su espalda. Venga, uno menos, vamos, chavales. Sí, pues eso, es que el otro día estaba en TikTok, como de costumbre, porque siempre porque me llevo 5 minutos en TikTok. Roma, cállate ya, venga. Que el otro día estaba en TikTok, para que básicamente, que sepáis, ya lo he dicho al principio del directo, pero yo me meto en TikTok y iba a estar 5 minutos y estoy 2 horas. Me alegra que en mi vida diaria. Y el otro día estaba en TikTok y de repente me encuentro a Alex el Capo. ¿Qué es Alex el Capo? Sí, Alex el Capo. Que está jugando a un juego super random en el que está como una especie de zona robótica o algo así. No sé, era un robot. Y era un robot diciéndole guarradas, en plan, méteme la hacha porque hoy me gusta que me la meta. Y como que yo, ¿qué me estás contando? ¿Qué clase de juego es este? Y es gratis, ese juego es gratis. Oye, me la apunto, Me la apunto del tirón. Bueno, gratis.
si tienes Game Pass, que resulta que yo no tengo Game Pass, ¿vale? Porque soy un puto tieso y tengo la Play 5, pero no tengo el Game Pass porque soy así, ya está. Así es la vida. Tiro por aquí. Mismo, ¿no? Yo no sé ni por dónde estoy yendo, ni por nada, ¿vale? Pipa, pipa, pipa. Ahora por aquí. Era por aquí. Te conocí por Digivan. Iván Lomba, que fue alumno tuyo y eres mi primo. Me metí a ver un directo tuyo otro día y me gustó, así que nada, nuevo seguidor. ¡Ole, Pepaso! Eres un grande. Pepaso, que sepa que ya eres de la crew, eres un grande y te adoro. Ya está. Punto. Ya lo próximo que hay que hacer es jugar a Roque juntos. Pero que yo, ¿el Loma dónde está? Habría jurado que a Jack Doe. ¿Dónde está? Me puedo poner un pijama. Pero no hay rastro. Me puedo poner un pijama. El pijamita con flow. El pijamita con flow. Dime que me puedo poner pijama y que se vea solamente el pijama. Ahora, la bufandita del Betty. Está nickel, ¿eh? 24 y 19. Es que el pijama es mucho tela, ¿eh? Pero es que no se ve, tío. A ver, espérate. Un momentito. Se tiene que ver. Roma, cállate ya, pesa. ¿No me lo puedo quitar? Me quita 20 de ofensiva. Pero y lo guapo que está el pijama. Bufanda de Herbeti y pijamita. Está en Sevilla Capital ahora porque se ha mudado. Sí, 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 yo sé que está en Sevilla Capital. Sí. Es que mira este flow. Es que mira con el pijama de satén y la bufandita de Herbeti, hermano. Ay, Dios mío, vamos a volver, Herbeti. ¡Viva Herbeti! ¡Vamos! Que sí sé dónde está, pero es que no se viene en el directo muchas veces. Digo, ¿y el Lombita dónde está? ¿Dónde está el Lombita que no se mete en el directo? Por aquí no es, es por ahí atrás, ¿verdad? Pipa, 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 pipa. ¡Vamos! ¡Vamos a ver, Betty! ¡A la avenida de la palmera! Vale, aquí un enemigo boss fight segurísimo. Me voy a poner bien, tío. Ahí está el puente. Ya casi está. Ahí está, está el puente, hay aquí un boss fight. Aquí una araña gigante. Mantenga los enemigos en el aire. No puede ser que le captó a Richard Yardo. Protego. Vale, protego. A su espalda, uno menos. Tengo que mantener todos los enemigos en el aire. Esto. Vale, y ahora otro. Este. A ver si me carga, a ver si me carga, a ver si me carga, a ver si me carga. Vale. Vale. Tiene que haber un boss fight, tío, aquí. ¿Y este? ¿Lo puedo levantar? No, es que no puedo, no, no puedo mantener los dos. Vale. Esto es fast. Easy, bro. Easy. Uno menos. El otro. Pipa, 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 pipa. Madre mía, ¿cómo está Arbeti? ¿Cómo está Arbeti, niño? Vaya rata, es un rata. Lomba es un rata. Ojo, Matriarca de Lomo Espinoso. Matriarca de Lomo Espinoso. ¡Ah, que son dos! Venga, flipa, hermano. Flipa, hermano. Méteme más enemigo, cuando quieras, ¿eh? Vale, vale, vale. A ver, señores, hay que concentrarse. Voy a lanzar las de esto. Si os fijáis, cuando salen en rojo, eso no se puede hacer con protego. El incendio le afecta, Yela. Vale, uno menos. Uno menos. Vale, otro menos. Vale. Vale, el incendio le afecta un montón y a su espalda. Ya está. ¿Quién me está atacando? ¿Quién me está atacando? Tú, palma. Sí, un montón de enemigos, pero al final esta gente es un poco mierda, ¿eh? Adiós, monstruo. Solo puedo imaginar. Pero ya está. Pero ya está. Que por cierto, cuando me dijo que eras profe de historia, me imaginé a un tío de 45 años con camisa de cuadro. Hombre, la verdad es que es la estética oficial de un profesor de historia. También os digo una cosa: otra estética oficial de un profesor de historia es tener pelo largo y yo lo tenía, ¿eh? Lo que pasa es que me lo corté, me rapé y todo eso. Pero evidentemente, la gente cuando le digo que soy profesor de historia, lo primero que piensa es imposible. Segundo, lo que piensa es educación física. Y tercero, ¿qué hace este puto matado? Siendo profesor de historia. Esas son las premisas básicas. ¿Te acuerdas esto que es?
¡Ay, 50 de experiencia por absolutamente nada! ¡Ay, qué divertido! Me lo paso también jugando este juego. Ah, vale, que le tengo que dar a esto para que se abra. Tendré que buscar el símbolo por aquí. Está aquí abajo. ¿Me puedo tirar? Pero es que decir, yo no le puedo dar los dos a la vez. O si me pongo aquí atrás. Pues no tiene ni camisa. Y yo, hermano, ¿habéis visto el pijamita que tengo? No tengo ni defensa ni nada. Y soy un putísimo crack. ¿No llega? Mis cojones en bata que no llega. Le he dado, vamos. Ah, se ha recargado, pero no me ha salido el sonido. Vale, a ver, le doy. Una y otra. Ya está. Ya puedo tirar. Ay, déjame tirar. Entonces hay tres. ¿Y dónde está la tercera, tío? Tiene que estar por aquí, ¿no? A ver. Tercera. Que mire yo por aquí. Es que estoy mirando el chat y me desconcentro. Tercerita. ¡Ah! Está allí, hermano. Está allí, loco. Vale. A ver. Una por aquí. Otra por aquí. Y otra por aquí. Estupendito. Pim, pam, pim, pam. La verdad que no parece, profe. No. De hecho, os digo. Me ha pasado una cosa. Me han pasado cosas de desarrollo. Me han pasado cosas de entrar a la sala de profesores y decirme, perdona, pero usted no puede estar aquí en la sala de profesores. Tiene que irte para tu clase. Debo de estar acercándome. Segundo que me han dicho. Restos de Jack Doe y he estado en una clase y vino un profesor de guardia. Vale. Una profesora, concretamente. Volvemos. Y la profesora de guardia me dice, pero perdona. Gracias. Tú no puedes estar en la mesa sentado todos estos años. ¿Cómo? Dice, sí. O te vas o te pongo un parte. Digo, perdona, pero es que yo también soy, yo soy el profesor. Dice, ay, aquí que me he equivocado de clase, perdona, no sé qué, no sé cuánto. Me han confundido con un chaval. Cosa como ¿hay algo más allá de esta habitación? Enemigos. Mira que de enemigos. Y yo con pijamita, hermano. Acción. Incendio. Nervioso. ¿Uno menos? Acción. Incendio. Protejo. ¿Otro menos? Acción. Otro menos. Venga, vente para acá. Incendio. Otro para allá. Para chocarla. Qué bueno soy, eh. Ah, ¿me puedo cambiar las habilidades en combate? ¿Me puedo cambiar esto? En vez de esta, quiero espelear mucho. Esta me gusta más. Viene por mí. ¿Me ha perdido de esta? ¡Espelearmus! ¡Acción! ¡Levioso! 28, 28, 141. De repente, le quito poco y de repente ¡pam! Casi me ponen un parte de una clase. Ojito, cuidado. Y también está gracioso llevarte parte a tu casa y ponérselo a quien tú quieras. Yo a mi novia le he puesto un parte. ¡Espelearmus! ¡Levioso! Yo los levios ahí, esto me la cuenta. ¡Acción! Bueno, pues esto es el juego de pulsar el R2, ¿vale? ¿Qué os parece? Me gusta. Y yo con pijamita y con el bufandito de Betty. Mira qué flow, Sergito Barita. Tiene flow, Sergito Barita. Uy, Dios mío. Enséñame un poder guapo. Enséñame Avada Kedavra, algo de eso. Que reviento a la gente que flipa, hermano. Vale, ahora que. ¿Puedo ir para adelante? He visto esto antes. Ay, en la sección prohibida. Lo he visto antes. Esto es un teletransporte que hemos visto antes en la zona de la biblioteca del otro día. La zona de la biblioteca, el mismo teletransporte y al final te lleva con una especie de recuerdo antiguo. Está guapo, loco. Ah, no. La sala empieza a inundarse. Oh, me estoy inundando. Esto es un sueño, ¿verdad? ¿Y esta protección? ¿Qué clase de magia es esta? Voy a aprender a hacer submarinismo.
¡Buah, flipa! Me voy a ir a Katia Scipiona. Voy a coger esta magia y me voy a ir con los chavales por debajo del agua. Anda, que no. Solo espero que esta magia me proteja hasta que consiga salir de aquí. Está guapo esto, ¿eh? Vamos a Scipiona, los chavales. Me llevo a mi abuelo. ¿Qué es esto? ¡Abuelito! ¿Qué hay aquí? Un boss, dime que hay un boss. Que sea poderoso, por favor. Que suponga un reto. Es que mira, qué flow. Es que no habéis visto a otra persona igual. A Sergito, hermanita, es que no hay otra persona igual. Imposible. No es posible. Está guapo esto. Eso sí, este juego se ve del carajo. Me recuerda una escena de God of War 2, puede ser. O 1. Cuando se enfrenta a la viajera del destino y esas cosas. ¿Es posible? ¿Es real? ¿Esto es de real? ¿Es posible? ¿Qué posible qué? ¿Qué quiere? Es usted. ¿Encontraron al fin la cámara de los mapas? Lo conozco del pensadero. Es el profesor que te lleva 100 años. En efecto, debo confesar que me sorprende ver a alguien esperando tan joven a alguien, de pie ante mí. Y de repente, después de 100 años, lo que primero que te encuentras es a esto. Cuando empezaron en Hogwarts. Ha prestado atención. Y debo asumir que comparte nuestra habilidad. ¿Ver vestigios de magia antigua? Sí, señor. Como seguramente ya sepa, nuestra capacidad nos concede una relación única con todas las formas de magia. Tenemos acceso a expresiones de magia que pocos tienen. Surgirán ocasiones que le permitirán mejorar este raro talento. No las desperdicie. No, profesor. Gracias. Tenemos mucho que hablar. Pero antes, está aquí por un mapa hallado en cierto libro. Ponga el libro en el pedestal. No tengo el libro aquí, señor. Qué desgracia. Me temo que no podemos seguir hablando hasta que vuelva con el libro. ¿Tengo que ir por el libro? Vale, muy bien. Dice aquí mi hermano, la gafa con más flow que he visto. Bien. Sí, papi. Esa gafa para asistir en la realidad, ponérmela, yo la pondría en el directo. No tengo ningún problema. ¿Has visto cómo está mi gata? Tu conexión con la magia antigua ha desbloqueado talentos, más uno. Recibirá un talento cada vez que suba de nivel mágico. Hay nuevos puntos de talento para usar en el menú de talento tu guía de campo. A ver, talentos, ¿esto qué mierda es? Ganarás puntos de talento a partir del nivel 5. Puedes usar estos puntos como lo desees para mejorar tu hechizo y aumentar tu poder de combate. Menos más el sigilo y más. Elige con cuidado. Los puntos de talento solo pueden gastarse una vez. ¿Vale? Principales. Mejoran tu eficacia general. Artes oscuras. Estos talentos aumentan tus habilidades en las artes oscuras. Hechizos. Lanzamiento de hechizos, sigilos, lo va a hacer mi padre en bata. Esto, principal, es que esto. Bueno, esto es una rama del talento normal y corriente. ¿Esto qué es? Lo bloqueo completo al medidor de magia antigua. Esto me gusta. Lanzamiento de magia antigua, atrapa y lanza armas enemiga desarmada. Esto menos, esto me gusta. ¿Cómo lo doy? Adquirir. Vale. Tengo 6 puntos de talento. O sea, por cada nivel consigo puntos. ¿Esto qué es? Mantener presionado, esquivar. Desaparecer rápidamente y reaparecer. ¡Buah, flipa! Del tirón. Mantén R2 y toca en alguna dirección para intercambiar con un conjunto de hechizos desbloqueados. La poción del botulizante es más efectiva. Y los impactos de lanzamiento básico reduce el tiempo de recarga de los hechizos. Me gusta. ¿Y esto qué es? ¿Más salud? El lanzamiento. Esto es mierda. ¿Y esto? No. Esto no. Ya está. Y ahora, arte oscura. Esto es lo que me interesa a mí. Desmayus tiene el mismo efecto que una maldición en los enemigos. Los enemigos malditos reciben más daño. ¡Buah! Vamos, arte oscura, que me gusta. Expelliarmus tiene el mismo efecto que una maldición. Venga. Y causarle daño a un objetivo maldito. Inflige daño a todos los objetivos malditos. Esto está guapo. Me gusta, tío. Flipendo. ¿Qué está flipendo? ¿Qué está flipendo en este juego? ¡Flipendo! ¿Qué está flipendo, loco? Yo quiero. Para quien no lo sepa lo que es Flipendo es lo putísimo mejor. Flipendo estaba en el Harry Potter de la Piedra Filosofada de la Play 2 y era lo mejor. Lanzar incendio desatará un aro de fuego a tu alrededor. Me mola. ¿Esto qué es? Ah, ya no tengo más. Bueno, pues ya veremos. Pues ya veremos, loco. ¿Qué estaba diciendo yo antes? No sé, estaba diciendo algo. Tengo que ir. O sea, irme de aquí porque no tengo el puto libro. Pero hermano, llevas sin ver a una persona 100 años. ¿Vas a esperar a alguien por un puto libro, de verdad? Qué desgraciado. Vámonos. Estaba diciendo algo, pero ahora no me acuerdo, tío. Quiero aprender flipendo. Di con las páginas y la cámara de los mapas.
¿Por qué querría el libro? Porque son unos plastas. ¿Otra aventura? ¿Ahora tengo que ir por el libro? ¿En serio? ¿Te ha habido buenos ojos? No sé. Roma, eres muy pesada. Yo sé que te tengo que sacar, pero todavía no. Dentro de una horita te saco. A ver. Ah, sí, estoy aquí en Hogwarts. ¿Que estoy aquí en Hogwarts? ¿Pero si estaba en el quinto coño? Pues supongo que estoy en Hogwarts. Venga, vale. Pues estupendo. De repente he ido a una ciudad, al quinto carajo, y ahora se supone que estoy debajo de Hogwarts. Ah, ¿esto qué hay? Vámonos. Pipa, pipa, pipa. ¡Viva Arbeti! Que... que lo de la rama de talento está mejor porque yo, el combate es muy aburrido. Le prometí sí, que no pero aburrido el combate. Estudios mientras él porque es fuera. Todo el rato pasando R2. Hasta que regrese con cerradura, el nada. Vale, ¿y ahora por dónde tengo? Misión completada, el descanso de Jack Toe. ¿Ahora qué? 200 centavos de experiencia, loco. ¿Puedo tirar por aquí? Cerradura, venga. Y por no hablar de este juego que tiene 200 cerraduras. Rebelio. Un dragón. Un dragón. Debe aprender de pulso, el encantamiento repulsor. No, yo quiero flipendo. Es muy útil para apartar objetos o adversarios. Complete las tareas necesarias y reúnase conmigo. Y yo tengo que ir a clase, hermano. Que no me gusta ir a clase, loco. Que ya doy suficientes clases como para que me las den a mí. A ver, mapita. Esta es lo de las tareas de repulso este, clase de vuelo. Vuelo básico en escoba. Mano, vamos al vuelo clásico. Bueno, vamos a hacer antes lo del repulso ese, que me gusta más. A ver, ¿dónde está lo de las metas? Esta es extraña. ¿Esto qué es? ¿Esto que está aquí? ¿Qué es? Habitaciones secretas, la sala de menester y la cámara de los mapas. Misiones. Tarea del profesor Sharp. Después hacemos lo del... bueno, vamos a Sharp. Sharp. Bueno, ¿puedo ir rápido? El menú de esto es horrible. Ah, no me lo ha marcado. ¿Dónde está? ¿Por qué no me lo ha marcado? Sharp. Dejar de seguir misión. Siguiendo misión. Vale. ¿Y dónde está la tarea? Mapa. Hogwarts. ¿Dónde está el profesor Sharp, tío? Supongo que me saldrá mi mapa ahora. Roma. Consigue y usa una poción de concentración. Consigue las pociones máximas. ¿Máximas? Las pociones máximas y duros. Y usarlas simultáneamente. Vale, que tengo que hacer pociones, ¿no? Pues, ¿sabéis quién lo va a hacer? Mi putísima madre va a hacer pociones. Odio hacer pociones. A mí dame cosas que yo me sirvan para matar gente. Fin. Ese es mi objetivo. Tengo que tirar por aquí abajo. ¡Abu! Clase de vuelo, chavales. Dime que cojo una montura ya. Se pueden coger monturas aquí, ¿eh? Ojito, cuidado, que he visto un mod en el que, aparte de que puedas coger montura, te montas en ese rec. Y es como que yo quiero montarme en el rey. El varón. Clase de vuelo. Esperamos. Y espero aquí sentado, ¿vale? Cintocito en el cepecito. Comenzar. Última misión. Y nos vamos en un ratito al Rocket. Al Roqueto. Roqueto League. Hostia, es que mira el resto. Señor lo bien vestido que está. Y yo, preste atención. Lo siento, señora Kogawa. Agua. Dad la bienvenida a la nueva incorporación a la clase de vuelo. ¿Cómo tu casa? Hola. El objetivo de hoy es recordaros cómo manejar una escoba con seguridad, ya que, ante todo, se trata de un medio de transporte. Algo que muchos habéis olvidado. Aquí no aprenderéis a lanzaros en picado, ni a dar vueltas ni giros completos. Eso es cosa de los equipos profesionales de Quidditch, como los Toyohashi Tengu. Veo que no te van. Bien, veamos si habéis practicado lo suficiente durante las vacaciones de verano. Si necesitáis que os refresque la memoria, colocaos junto a la escoba. Decid, ¡arriba!, alto y claro, pasad una pierna por encima y sentaos sobre ella. ¡Arriba! Gracias. Venga, os toca. Arriba, arriba. Arriba, estúpida escoba asquerosa. Arriba, paya. Pito, arriba. Arriba, paya. Una pierna a cada lado, nada de montar a la Amazona. ¿A la Amazona? Sí, si como es. Si andáis con tonterías, caeréis a la primera racha de viento.
Vale. ¿Qué tengo que hacer? Nada, nada. En pijamita y volando. Vámonos, chavales. Mira. Vamos a ver a la avenida de Parmenas. Silbato mientras estáis en el aire. Aterrizad de inmediato. ¿Y si nos quiere volver, tío? Ojito. Primera lección. Volar a través de todos los aros del patio. Con cuidado. Porque parece un... Porque es lo más parecido a un pene, tío. De la escuela. Las mira quiero esto, de vuelta de una pieza. Es que... Ojito, ¿eh? Vale. No, abajo. ¿Va solo o qué? Va solo. Sube solo, creo, ¿eh? Que le estoy cogiendo el tanquillo. ¿Por qué no sube tanto? ¿Por qué? Controle, ascender y descender. Ah, vale. Que tengo que darle yo a esto. Vale. Ahora sí. Más o menos. Un poco complicado porque tiene que darle a ascender con el mismo, el mismo botón que con el que miras. Escoba, vamos con un ejercicio más avanzado, ¿vale? ¿Te parece? La china esta. Yo soy un crack en la escoba. ¿Para qué? El próximo grupo de aros va alrededor de... Alternar velocidad de vuelo. Mantener velocidad de vuelo. Alternar. Oh. Ay. Es un poco complicado. Vistas. Hola, qué buen día para volar. Es un poco complejo, tío. Porque es eso, el mismo botón que con el que miras es el que vas para abajo o vas para arriba. Ah, el viejo cobertizo para barcas. Ojalá hubieras cruzado el lago en tu primer año. Ojo, ¿eh? Este tío quiere ligar conmigo. Tampoco está guapo, pero es muy lioso. Prefiero una montura así random. Y el R3 pulsado para abajo es para la velocidad. A nuestro residente acuático le gusta aparecer de vez en cuando. Ahí. Entre el otro. Arriba. Vamos arriba. Vamos. Y pan. Arriba. ¿Esta música no suena como un poco de Star Wars? Esa está divertida. ¿No puedo ir más rápido? No puedo ir más rápido. Muy bien, ¿eh? ¿Tienes un momento? ¿Qué quieres? Pelea de coma. Carrerita. Te he visto volar por esos aros. Parece que no se te da mal moverte con una escoba polvorienta de la escuela. Me imaginaba que querrías algo un poco más... complejo. Pero me estoy precipitando. No nos hemos presentado. Soy Everett Clopton. ¿Me equivoco al pensar que a los Slytherin como tú les interesa saltarse alguna clase? Bueno, la que quiera. Me gusta eso. Me gusta cómo suena eso. Me gusta saltarme clase. ¿Qué tienes en mente? Un pequeño rodeo, por así decirlo. Sígueme. ¿Qué es? La visita está a punto de empezar. Síganme de cerca. El recorrido está por empezar. Ahora estamos sobrevolando el patio de transformaciones. Precioso, como siempre. Abajo. Esperemos que el director no esté tomando el té en la ventana. Por arriba. ¡Ay! Que me caigo. ¡Vamos! Tío, esto va de aquella forma, ¿eh? Qué bien verlo todo desde arriba, ¿no? Vale. Por el lado. Delante están los jardines. Debería ir más rápido, tío. Ahí dan las ventanas de la sala como un Ferrari. Algo claustrofóbico para mí. ¿Cómo vuela tan rápido, Everett? ¿Qué es el Everett? ¿La Cobalt? Te conviene saber esto. Inclínate hacia adelante para lograr un acelerón. Es útil si quieres escapar de una situación espinosa. Aceleración instantánea. L2. Esto ya me gusta más. ¿Seguro que no eres parte hipogrifo? Más para arriba. Ahí está el famoso puente. Piensa en toda la magia que lo sostiene. En serio, míralo. Y la lechucería. No está mal como construcción, yo ¿eh? Es que no la lechuza, ¿no? Y una vuelta por Hogwarts. Vaya mareo, y yo sí. Así da gusto hacer turismo, Everett. Es que el coñazo está es que la misma tecla para subir y para bajar solo hace mirar y es como quillo. Si miro para un lado, se va para abajo. Si miro para otro, se va para abajo. Para arriba. El silbato de Kogawa. Esto concluye nuestro viaje. Volvamos ya.
y entrega nuestras escobas. Apéate aquí. Apéate. Creo que sí, me dejé. Vale, listo. Clase termina. ¿Dónde habéis estado? Ah, hola, profesora. Solo tratábamos de practicar un poco más. Vais a perder bastantes puntos por no seguir mis instrucciones. No me bajes el auto, maestra. Te voy a ir un reguetón. Está en esta clase porque sigue sin valorarse a sí mismo y a su escoba como es debido. Pero, profesora... Ya basta. La clase de hoy ha terminado. Profesora, coge agua. Coge agua. En cuanto a ti, deberías tomar mejores decisiones para la próxima. Yo como me gusta acertarme las clases, hermano. Anímese. Ha volado bastante bien. La maestra que parece buena gente, pero en realidad es un poquito cabrona. Vale. Siento lo de Kogawa, pero tienes que admitir que esas vistas merecieron la pena. Sí, merecieron la pena. Mereció la pena perder unos puntos por este año. Yo pierdo puntos. Pareces estar en tu salsa sobre la escoba. Este año revito. Con un modelo bueno le darías mil vueltas a Imelda. Es la favorita de Kogawa. Yo le enseñaría un par de cosas si tuviera mi propia escoba. Odio tener que devolverla después de clase. Entonces tendré que comprarme una escoba. Si puedes, deberías. Ojalá pudiese yo. Deberías visitar a Albi Wicks de Spin Witches en Hogsmeade. Siempre busca probar nuevos modelos. Estaré atento al cielo por si te veo. Del tiro, me voy a comprar una escoba. Escobita para los chavales. Tiene que ver seguro que escobas premium en el que vaya más rápido. Eso sería guapo, en plan. Y que se pueda tunear la escoba, como si fuese un coche. Ojo, ojito que estoy dando idea para Harry Potter 2. Vale, guardamos. Guardamos. 4 horas, que sí. En plan, 5 horas. ¿Has visto? No ponen 5 horas y 10 minutos. No, no. Aquí es easy. A ver, señores. A ver, os comento un par de cositas. Ya en serio. Ya. Ya vamos a lo serio, ¿vale? Sergio se pone en modo serio. Un roque. Vamos a echarle un roque, venga, vamos a echarle un roque. Hasta las 8, ¿eh? Hoy tiene tazo en el, hasta las 8. Rocket Leag. Oye, una cosa. A los que estáis por aquí. Cosita. Espérate, voy a cambiar esto. Vale. Ve para adentro, sí. Rocket League, blanquísimo. Ay. ¿Qué iba a decir? Una cosita. Os iba a contar algo, tío. Os iba a contar algo de Harry Potter, de Rocket League, de qué. Bueno, no sé. Chavales, vengo en un segundo, voy a conectar esto porque yo, que sepáis una cosa. Lo he intentado muchas veces, pero no he conseguido. Jugar bien en la Play 5 al Rocket League. Prefiero jugarlo al ordenador. Entonces, ¿qué es lo que me pasa? Que juego al Rocket League en ordenador, pero lo juego con el mando de la Play 5. Me va mejor, tío. Me gusta más. Me gusta muchísimo más. Pero no por nada, sino porque, tío, me va como mucho más fluido. Y yo creo que es de la aplicación en sí del Rocket League. En la... Cuando tú estás grabas el OBS, ¿vale? Cuando yo grabo en el caso del OBS y la Play 5, yo lo que hago mediante una especie de capturadora, ¿vale? La capturadora, evidentemente, es bastante mala. Las cosas como son. La capturadora es muy mala. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al ser tan mala, los FPS de salida, de entrada y todo eso, van un poquito más lento, van un poquito más retardados. Sin embargo, cuando estoy jugando en el ordenador, aquí, ¿vale? No van tan lento. Va mucho mejor. Y la cámara está súper grande, ¿no? No se ve como demasiado grande. Tamaño medio. Ahí, vale. Listo. Pipo, pipo, pipo. Y vamos al lío. ¡Al lío! ¡Ah, espérate! ¡Ay, ay, ay! Profe, ¿tú ganas dinero con Twitch? ¿Qué va? Pepazo, supongo que te llamas Pepe. Pepe, no gano absolutamente nada. No gano absolutamente nada porque no tengo los suficientes suscriptores como para ganar lo suficiente. Evidentemente, tengo suscriptores porque mi hermano regala suscripciones por un tubo. Mi hermano es el partner oficial de esto. Por eso... El patrocinio que tengo, si veis, si te fijas, Pepe, hay un logo que pone impresa 3D. Eso es el patrocinio del canal. Que de hecho lo debería de poner. Debería de poner el Instagram. Instagram impresa 3D. Os sale. Os sale porque es en los grandes. Total, que no gano mucho. Gano las pocas suscripciones que tengo y poco más.
Pero es algo, Pepe, que a mí me gusta, rollo, que me gusta hacer de por sí porque me lo paso de putísima madre haciéndolo. Me gusta jugar, ya juego de por sí y me gusta mucho hablar. Entonces se combinan las dos cosas y al final, por una parte, juego. Porque si no, como yo no streameo, no juego. Es una forma de hacerme también a mí un poquito desconectar y jugar un poco y tal. Porque a mí me lo que me pasaba es que yo antes no jugaba porque no streameaba ni nada. En cuanto streameo, juego y ya descanso y todo eso. Pero no es algo que yo haga por dinero, es algo que yo hago por gusto, la verdad. Por eso no streameo todos los días, porque tengo mi trabajo y al tener mi trabajo es más complicado. ¿Sabe o no sabe? A ver, Jesucito, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A ver, R2, ¿dónde está? ¿Está en línea? Conejo Gamer, Wally, Zuku, amigos en la Epic. ¿Dónde está? A ver, ¿estás en Discord? ¿Hola? ¿Hola? ¿Se te escucha? Hello. ¿Hello? Hello, good morning. ¿Hello, good morning? ¿Lo escuché bien a mi hermano? Yo creo que sí, ¿no? Se escucha perfectamente. Dice aquí, me pasó. Aro, a mí también me encanta hablar, jugar y entretener. Y quiero empezar a hacer directo en Twitch, pues hazlo. Al final tengo una cosa en cuenta, Pepe. A mí cuando me están viendo la gente en Twitch, a mí me ven uno, dos, tres, pero no me ven más. Muchas veces cansa un poco el hecho de estar streameando para dos o tres personas. Pero si tú al final te lo tomas como un ratito que tú tienes para jugar, no te importa. Te viene bien. Porque yo es lo que digo, Pepe. Si yo no estuviera streameando, no estaría jugando, estaría trabajando. Y es como un método de desconexión también, tío. Un ratito para mí. ¿Sabes? Te he invitado ya a Nabucco. Ya. ¿Ya? ¿No se une nadie más? Por ahora no. Por ahora tú y yo. Tú Pues vamos a darle. y yo. Oye, escúchame, te pido una cosa, Jesucito Mora. 16. Soy platino, ¿eh? Como pierda partido por tu culpa, te mato, ¿eh? Como me hagas descender a oro. Pues va a ser más seguro. No, hombre, no, no, hombre. Se puede, se puede. Si no se escucha bien a mi hermano, el juego, lo que sea, decírmelo y cambio los audios, ¿vale? Usted me decís si se escucha todo bien. Todo perfecto. Vale, voy yo. Vas tú. Voy yo, voy yo, voy yo. Pipa, pipa, pipa. Dale, dale, que están dormidos. ¡Ay! Uy. ¡Uy, uy, 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 uy! Venga, vamos, chavales. Voy a coger turbo. Ojito. Vale, estoy aquí defendiendo atrás, ¿vale? Ve tú para adelante. Uy. ¡Uy! Dale. Dale. ¡Ah! Y os notas este que me ha pegado, me cago en su muerte. Bueno, me voy a callar, me voy a callar. Dale, dale. Vale, más o menos. Más o menos. Está puesta. Y yo, el que nos ha tocado es un poco palerdo, ¿eh? Un poco tonto, la verdad. Me cae mal, de por sí. Puesta. Uf, 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 qué Es pase me ha dado. un Es un poco tonto, pero pesado. me ha dado un pase. Me ha dado un pase. Mira, mira, mira cómo lo ha puesto. Pipa. Pipa. ¿Cómo empezamos ahí? Empezamos bien, chavales. Ganando, 1-0. Hay partido, hay partido, hay Partido, partido, vale. hay partido. Estoy atrás, en la portería, me he quedado detrás en la portería. Fry 17 sale, no sale, se ha quedado atrás. Vale. Dale, sigue, Salen, sigue. están dormidos, ¿eh? Pégale tú. Uf, casi. Sigo atrás. Mi mano está por delante. Ojito. Yo estoy en la portería, esperando que venga. Ping, pan, ping, pan. Venga, Fry, No, defiende. mierda. No, Madre mía, tened cuidado con ese balón, ¿eh? mate. El balón está cerca de la portería. Vale, lo he echado Uy, afuera, más o menos. uy, ¿Cómo he uy, podido? uy. Necesito turbo, ¿eh? Sigo la portería, venga. Pipa, pipa. Uf, ese balón tiene mucho peligro, tío. No están de. No Joder, qué está. malo soy, tío. ¡Ah! Cuidado, la portería, la portería, la portería. ¡Ay! ¡Ay! Voy a coger Sí, turbo. tierra, tierra, Vale, tierra. voy en medio centro. ¿Cojo turbo? Dale, ¡oj! ¡Oj! ¡Dale! ¡Carajo! ¿Estás nortado? Uy. Vale. Esta es mía. Estamos los tres pa, pa. No. Es que estamos los tres aquí como parguelas. Vale, estoy atrás de la portería, ¿vale? Sí. Cuidado. Venga. Mierda. ¡Ah! ¡Qué dejadita han hecho, tío! ¡Qué dejadita han de hecho! Los cabrones. Has Esta ha hecho una buena salido, el dejada, ¿eh? tercero ha salido. ¿El tercero ha salido? Sí. Tío, cuidadito, ¿eh? Que esta gente nos remonta y nos gana, ¿eh? No son malos, ¿eh? No son malos. No, no, no son. Vale, yo estoy detrás. Voy a coger turbo y me meto detrás. Goj, sale Goj. Venga. Y no sale. No sale Y su normal. yo, y no sale. Muy bien.
Y deja de jugar. Muy bien. Yo, es un normal, tío. Nos ha tocado un tonto. ¿Y yo? ¿No le pega a nadie? Uf. Yo voy, voy. Yo, el tío es mongolo, ¿eh? Cuando te toca un mongolo de tu equipo. Además es que aquí te toca un mongolo y se nota mucho porque son... ¡Hostias! Son solamente tres jugadores y como te toca un mongolo ya un tercio del equipo se va a la mierda. Ya se, se contagia. Vale. ¡Uy! La pongo. Pola. ¡Ah! No pasa nada, la vuelvo a poner. No. No, no la vuelvo a poner. No, te salgas de atrás. Cuando están los dos delante. Cuidado, tira portería. Vale, vamos para arriba. Estoy medio centro. Friday 7 le pega. No le pega. Oh. Vale, la pongo. Buena. Hola. Vale, vale, Fry. Uy. Vale, voy para atrás. Voy a coger turbo y voy para atrás. Cuidadito. Buena. Buena. Buenísima. A ver, tú dale, tú remata. Ay, me he ido. Remata. No la ha pegado, Gog, qué mal le he pegado. ¿El notas este? También le he pegado yo muy mal, ¿vale? Las cosas como son. Manqueando, en Rocket League. Vale, estoy por la portería. Buena. Golazo. ¿Ha sido tuyo? Golazo. No, la verdad es que no sé por qué me la ha dado a mí. Shh. Roma. Qué pesada es la perra, Dios mío. Te la ha dado a ti porque ha sido el último que la ha tocado, pero vamos. Gol de potra, gol de suerte. 2-1, chavales. Minuto 1.53. Vamos, Betis. Vamos, campeón. Estoy en la portería. ¿Cómo está puesta? Defendiendo, ¿cómo está puesta? Pipa. ¿Cómo está puesta? Hostia. Viene para acá. Confirmamos, viene para acá. Voy para allá. Mía. Dale, sal. Uy, no. Golazo. Es que se han ido, tío. Estaban los dos en la portería y de repente se han pirado. Mira. Este venía a atacarme. Y yo digo, bueno, pues ya que estoy, ataque. Te gusta ganar, ¿no? 3-1, minuto 1.38. Ojito, ¿eh? Buen partido. Se ha ido uno. Uno de su equipo se ha ido. Se ha ido dos. Ah, pero han entrado gente. Sí, ¿Cómo es que han entrado gente? Eso no se puede, ¿no? No. Ah. Ah, lo ves, esto sí es normal. MVP. El coche de la Loli vuelve a ser MVP. La Loli. Puto amo el cochero. Y yo, hermano. Buenísimo, loco. Venga, vamos. ¿Haciendo? ¿No haciendo? No. ¿Estamos en competitivo? Sí, ¿no? No, porque no me ponen qué rango estoy. Eso digo yo. ¿No estamos en competitivo? Espérate. No. Vamos a salir al menú principal. Un momentito. ¿Me metes si queréis informar? En serio. Yo me voy, que tengo que estudiar. Ha sido un placer estar ahí. Pásalo bien y nos vemos, profe. Pues muchas gracias por pasarte. Es verdad, no estábamos en competitivo, estábamos en informal. Somos subnormales, tú lo sabes, ¿no? Bueno, soy subnormal. Váyate. Ahora sí. No. Bueno, ha sido la previa, el calentamiento. Está bien, loco. Vamos, Betty, campeón. Vamos. Cuando esté ahí esperando, yo me pongo en entrenamiento y practico un poco. Está guapo, me gusta. Vale, estoy en la portería. Vas tú. Ten cuidado, si están dormidos, intenta metérsela. Ay, eso suena un poquito de violación, ¿eh? cuidado, sacarla de ahí. Fry. No, es que nuestro equipo la ha metido. ¿Qué habéis hecho? Yo he intentado darle. ¿Qué hace? ¿Qué hace, loco? Yo he intentado pegar para salir la carla para afuera, pero ya estaba muy complicado, tío. Estaba metido muy adentro. Tío. Váyatela. Buena, compañero. ¿Compañero gol? Uy, casi compañero gol. ¿Puesta? No. Hostia puta. Uf. Vale, para arriba. Dale, compañero. Dale, compi. Uy. Mía. Vale, tú ya. No. Sacarla de ahí. Yo, esta gente no vea, ¿eh? Vale, para arriba. Y yo, tío. No vea para cogerla. ¿Cómo se nota la diferencia entre un informal y un competitivo, eh? Pero la diferencia es brutal, vamos. Vale, estoy aquí en la portería.
Estoy aquí esperando. Defendiendo. Dale, compi, dale. No, 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 así no, así no, no. Quítala de ahí, quítala de ahí. Que la meten. Cuidado. Joder, macho. Ah, la portería está sola. Sí, yo, sí, yo. Hermano. Hermano, tío. Qué descoordinación de repente, ¿eh? Hostia, cabrón. El otro intentaba salvarla y yo estaba intentando salvarla por la otra parte y se ha ido a la mierda. Bueno, es remontable. Esto es remontable. Se puede. ¡Se puede! ¡Vamos! Venga, salgo yo, le pego. Me la llevo. Me la he quitado. Qué puta, iba a hacer un regate. Vale. Fray lavando. Uy. Mira que trayas. ¡Pipo! Vale, voy para atrás. Cojo turbo. Uy. Tienen aquí en la portería, en la zona de la portería. Vale. Estoy esperando. Ojito, le van a pegar. Ish. No le puedes dar ni de coña, tío. Vale. Ojito. Que viene. Viene. Pobre macho. Uff. Choque de titanes. Venga, pégale, amigo. Y yo, tío, es que ni le dan. Que yo, es que también en nuestro equipo no vea, ¿eh? Uf. Vale, cojo turbo. Mía. Uf, ¿sale? casi, loco. Pégale, Fry. ¡Qué buen gol! ¡Qué golazo, madre mía! Buen gol, ¿eh? Se confirma. Karim vuelve cuando menos te lo... Karim, vuelve. ¿Cómo está el bicho? 1-2, minuto 2.45, se puede. Hay partido. Vale, estoy en la portería. Me coge el turbo y me meto para adentro. Joder, macho, Quillo, qué malo es de nuestro equipo. Vale, la llevo. Buena. Vale, para arriba. Buena. Vale, para arriba. Buena. ¿Está puesta? Me voy para atrás. Me coge el turbo y me voy para atrás. Puta. Ojito, que viene. Para arriba. Buenísima. Está puesta. Ah. Estaba intentando luchar por ahí. Cuidadito, ¿eh? Y yo, es que es muy malo, tío. Es que no le da ni una. Ni una. Venga, buena, está. Buena, está buena. Puesta. Está puesta, buena. ¿Eh? Vienen. Vienen a pegarle. Uf. Estaba temiendo ya, ¿eh? Nada. Y yo, es que, tío. Para arriba. Coño. Cuidado, portería. Portería. Vale. Para arriba. Buena. Dale. No, que va. Tiene portería. Sigue. Por esta zona. Gol. Se la han metido ellos, ¿no? Se la han metido ellos. ¿Se puede ser? ¿Empate? No, al compañero. Pipa. Empate, señores, empate. Bro, what the fuck. Se empata, vamos. Esto se gana. A estos son normales, le ganamos. Vale. Estamos. Va el otro. Hay partido. Vale, se lo lleva. Mira. Compañero, se lo lleva. Mía. Dale, Fry. Vale. Cuesta. Más o menos. Puta madre. Ah, cuidado, no hay nadie en la portería. Cuidado. Bueno, vaya trayazo, ¿eh? Oye, otra vez para acá. Dale. Dale, compi. Buenísima. Se la lleva. Vale. Estoy por la portería. Debe dar compi. Vale. Cuidadito. Hostias. Vale. Está ready. Vale. La lucho. La defensa. Cuidado. Buena. Vienen para acá, seguro. Estoy en la zona de la portería defendiendo. Vale, vienen para mí. Uf. No vienen ahí. Cortadla ahí, que es un peligroso. Uf. Qué va, loco. Uf, madre mía, la que ha salvado ahí el compañero, eh. Compañero. Vale, le van a pegar. Uf. Págale, Fry, sácala de ahí. Vale. Buena compi, no, soy yo, loco. Ah, vale. Ay, perdón.
Cuidado, Fry, cuidado, que te la meten. Que te la meten, Fry. No, uf. Uf, 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 uf. Que no caiga, que no caiga. Que no caiga. Dale. Uy. Vale, tira la portería, te toca salir a ti. Y voy a por turbo. Por turbito. Vale. Cuidado. Buenísimo. Que esta gente son muy buenos, tío. Si le ganamos un puntazo, eh. Y esta gente son tela de bueno. Sal para afuera, estoy en la portería. Pégale, pégale, pégale. Buena. Vale, estoy detrás. Por la zona de atrás. Dale, compi. Hola. A poner el compi. Fry, Fry. Vale. Buena. Cortado. Cortado el ataque. Te le va a hacer, ¿eh? Sí, me la iba a hacer, me la iba a hacer. La confirmo. Que se merina. Uff. Cuidado, van para allá, 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 van para allá. Uff. La que he salvado. La que he salvado, loco. Cuidado, sí, que le pegan. Oye, para dónde. Mira. Dale, 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 dale. Ah, no llego, no llego, no llego, no llego, no llego, no llego, no llego. Vale, voy a coger turbo y voy para atrás. Poquito a poco, poquito a poco. El gol va a caer. Dale. Le pega. Uf, uf, uf. Lo que ha fallado, lo que ha faltado ahí. Lo que ha faltado ahí, niño. Ha faltado un cartón duro. No, tío. No, tío. Y yo, la defensa, hermano, la defensa. Hemos salido los tres, tío. Los tres. Oh, es que yo siempre me quedo atrás, tío. Quédate tú atrás un poquito también. Ha estado bien, Guillo, ha estado bien el partido este. Está guapo, está guapo, está guapo. Vale, vale, vale. Bueno, se puede, se puede. Todavía no descendemos, ¿no? Dime que no descendemos. Dime que no descendemos, señores. No quiero descender. Descenso. Yo quiero defender, yo quiero atacar. Platino 1, división 1. Oro 1, soy yo. Ojito. Como pierda este, yo creo que desciendo a oro. No quiero descender a oro, tío. Yo quiero de platino para siempre. No se desciende. Se gana. No se desciende. ¿Hay alguien que se quiera meter por aquí? Bufero está en torneo. La gente está jugando en otra cosa. Hace tiempo que también no nos echan un Call of Duty, ¿eh? Ojito, cuidado, ¿eh? Que hacemos la combi completa. Os habéis sacado un nuevo pase de batalla. El 5 así. ¿Un nuevo pase de batalla o un nuevo mapa? Un nuevo mapa, ¿no? Un nuevo mapa con pase de batalla incluido. Ah, pues qué guapo. Qué guapo. Hombre, está bien que saquen nuevos mapas porque al final el Battle Royale, el mismo mapa, te cansa, tío. Ey. Igual que el Fortnite, tiene que ir renovando, porque si no. Si no, un coñazo, siempre lo digo. Yo creo que a Fortnite no juega nadie. Hostia puta, que ¿no juega nadie ya? Tú sabes. Yo creo que no juega mucha gente ya. Yo creo que eso ya es eterno. Ocho, el de nuestro equipo es Marí. Cuidado, cuidado, que la ha puesto sin crepa ello. ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¿Y yo, tío? Nada, venga. ¿Quién ha sido? Es que esa, la habéis dado para atrás, mira, pan. Y yo, hermano, yo he intentado defender como he podido, pero ya no había forma, ¿eh? Y yo, tío. Me ha dado en el culo, eso para. Vale, pues yo. Yo, pero es que soy malísimo, pues no pasa nada. Dale, 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 vale. ¿Cojo turbo? ¿Cogiste turbo? Fry. Vale, voy para adelante yo. Voy yo para adelante. Voy para adelante. Pégale. Uf, 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 uf. Uy. ¿A poco? Vamos, te va a quejar de vale, lo que te he puesto ahí. Te lo he puesto en la putísima portería. El walkie lush este. Se lo he puesto en la portería. Mira, 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 mira. Pero yo no, yo estoy atrás. Ya lo sé. Tú estás fetito. Vale. Estoy aquí atrás, cojo turbo para la derecha. Pim pong, pim pong. Turbito. Voy yo, voy yo, voy yo, voy yo. No, me lo ha quitado de medio, tío. Ay. Pegale, pegale, pegale. Fuerte ahí. Bombazo. Hijo puta. Buena. Walkie slush. Voy para arriba. Voy para arriba, voy para arriba, voy para arriba. Ponla, walkie, walkie, pégale. ¡No, Fry! ¡No! Para acá, ha controlado. Tú sabes. La defensa se fue a la puta. Vale, estoy por detrás. Mía, mío, pon. Bipo. Buena. Salvata. Tuya. Vale, ponla. Ponla, Fry. No, puedo. Ay, no puedo, no puedo, no puedo. Uy. Ah.
¡Ay! Vaya go. Vaya golapa. Roma. Vaya culapa. Nos han metido. Vale, estoy detrás. Venga, ya voy. Vas tú. Voy a coger turbo por aquí atrás. Ojito. Vale, pégale. Mía. Vale. Buena. Para arriba. Y. Buena, Google Lush. Perro del infierno. Pégale, Jesús. Pégale. ¿Qué has hecho? ¿Y yo qué has hecho, tío? ¿Qué has hecho? Que no he controlado. Y yo, hermano. Eso no se puede fallar. Estaban los tres en la portería, loco. El bote. ¿Qué ha sido el bote? Un cambio por Freddy 17, por favor. Ojito, ¿eh? Va puesta. Le va a pegar. La pongo. ¡Buah! ¡No! He tenido que regatear. Vale, voy para atrás, voy a coger turbo. Ojito, que viene. Buena. Se ha quedado ahí en medio. Dale, walkie. Vale, cojo turbo. Por aquí atrás. Voy a defender. No, tío. Pégale. Puta madre, ya. En medio no. No la ponga ahí en medio, loco. Vale. Pégale, walkie. Va por arriba. Chavales. Ponla. No, está puesta todavía. Dale tú. Y yo, tío, imposible, ¿eh? Me coge turbo, tío, porque así no puedo hacer nada. Vale, ponla. Mía. No, la pongo. Ojo y todo. Dale. Uf, dale, Fray, dale. Dale. Uf. No, tío, no puede ser, hermano, no puede ser. Loco. Qué jugador. Y yo, tío, con lo bien que hemos jugado ahí. Vale, está puesta. Ojo, eso juego. Buena. Vale, oh, se puede remontar. Vamos, chavales, confía en nosotros, hermano. ¿Te dijiste ya? Roma, cállate un poco. Eres muy pesado. Vale, se puede. Venga. 2-3, minuto 1-24. Vamos. Pipa. Buena. Uy. Dale. Vale, cortado. Pero cuidado con ese balón que está en medio. No pasa. Ah, cuidado. Salí alguno. Buena, Guki. Vamos, Guki. Tuya. Ah, cuidado. No te salga de la portería. Que esta gente te la lía. Vale. Uf. Ah. Bueno, vamos. ¿Cómo se la ha puesto? Se la ha dejado en medio. ¡Ole! ¡Vamos! Chavales, se puede. Confía en nosotros. ¿Sí es que? Remontada. Remontada épica. Vale. ¿Cómo turbo? Uy. Muchas veces intento volar muy lejos, pero es que no me sale, ¿eh? No me sale. Ojo. Gol. ¿Cómo la ha dejado el Wookiee este? ¿Cómo la ha dejado? Y yo, remontada épica, hermano. Es una remontada épica. Buena. Épica, ¿eh? Es un crack del Madrid, anoche. 4-3. ¿Anoche en Madrid qué le pasó? Iba perdiendo 2-0 en 14 minutos. En la segunda parte remontó 5-2. Dios, ¿5-2? 5-2 le metió al Liverpool. Buena. Cuidado, portería. Defensa. Que vamos ganando. No, tío. Hostia. No, tío. Verás tú con la remontada épica. ¿Cómo coño ha hecho eso, tío? ¿Cómo coño ha hecho eso? Uy, casi.
Uy. Venga, yo voy. Vas tú. Voy a coger turbo. Me quedo atrás. Cuidado con el partido que se nos envenena, ¿eh? Se envenena, se envenena. Vale, estoy detrás, estoy aquí defendiendo. Sergio Mora está defendido. Pegarle alguno, pegarle alguno. Cuidado con ese balón. Cuidado, cuidado, cuidado. Vale, vale, vale. Me quedo atrás, me quedo atrás. Uf. Bueno, salgo yo. Venga, se puede ganar. Esto se tiene que ganar sí o sí. Vale, va para arriba. Yo cojo turbo. Y voy, voy, voy. Uki, dale, pégale, Uki. Ah, cuidado, Fry, pégale. No, ya no, ya no, ya no, ya no. Voy yo, voy yo, voy yo, voy yo. Ah, la ha puesto muy bien, tío. Vaya salvada, hijo. Pégale, Uki. Vale, buena. Uki, 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 Uki. Paso. Y como hemos empezado ahí, íbamos 0-2, Ojo, cuidado. 0-2. Después nos pusimos 1-3. Poco se habla de mi salvada, ¿eh? Poco se habla de tu salvada y poco se habla de la remontada epiquísima. Epiquísimo. Loco. Mis chavales. Remontada epiquísima. Vale. Vamos, vamos. Estamos en racha. Estamos en racha. Acabo de empezar una racha de uno. Uno perdido y uno ganado. Uno perdido y uno ganado. Ascenso. Así. He ascendido, loco. ¿Has ascendido? Sí. Yo no. Yo no he ascendido. Roma. Dale. Ping, pam, ping, pam. ¿Vas tú? ¿Quién va? ¿O yo, no? En la derecha, Fred 17. ¿Sí? En la izquierda, Playgame. Y en la portería, Carmelo el Torrijos. Vale. ¿De qué turbo? Portería, portería, Herbeti. Portería. Herbeti. Viva Herbeti, hermano. Ush. Le pego dos veces. Vale. ¡Oh, mía. Esa es mía! Dale, pola, 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 pola. Uy, uy, pero la portería está solita, Pero no, está aquí Sergio Mora, que está todo, todo, todo lado, está todo lado. Vale. Ojo, ojo. Imposible, hermano. Imposible. Yo como se envenena. Imposible, de, imposible de parar, es que no sabía ni por dónde cogerla, Mira, 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 mira. Vaya tiraco, tío. He intentado dar con el culo, pero imposible, tío. Siempre empezamos perdiendo, ¿qué pasa? Vale, voy yo. Pero siempre ganamos. Pa, 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 pa. Bueno. Ah, no tiene turbo suficiente. Vale, pégale. Play game. Bueno, play game. Más o menos. Cuidado con eso. Vale, 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 vale. Ah. Otra vez para acá, tío. ¿Otra vez? Qué pesado soy. Es pesadísimo. Vale. Defende. ¿Has visto mi despeje, guapo? Y yo, tío, qué pesado. Yo, tío, es que esta gente es muy complicado, Esta gente no folla, Allá, hombre. Venga, la portería suya está sola ahora mismo. Si te la lleva, te la lleva. Tío, otra vez, tío, otra vez volando. Qué pesado, dale. Vale, la pongo. Ahí, para adelante. Voy atrás, voy atrás. Balón centrado, yo la he centrado, yo he hecho lo mismo. Voy para atrás. Hala, venga. Cuidado, venga, portería. Tío, madre, madre vaya, mía. Vaya cañonazo. Madre mía, vaya cómo cañonazo. Juegan esta gente, Vale, tío, atrás. Yo, ¿cuánto tú quedas? Venga, vamos, venga, vamos. Venga, vaya follada. Se viene. Ya, quita ahí. Cuidado, Fry, pégale. Más o menos. ¿Cómo he podido? estamos aquí metidos. Vaya pasada. Y yo que. ¡Dale! ¡Tú para arriba todo! ¡Para arriba! ¡Fuerte ahí! Está puesta. Yo ya más no puedo hacer. ¡Oh, no! ¡Puede ser! ¡La puta que parió! Mira, ¿quién le pega? Poco más y rompo el Yoshi. Dale, Fry, dale, Fry. Dale, Fry. ¡Pola, pola, pola, pola! ¡Uy, uy, Fry, tuya! ¡Uf! Bien cortado, bien cortado. Muy bien, sí me gusta. Vale, voy para atrás. ¿Me coge turbo? Yo voy para adelante. ¡Pam! Buena. Despeje. No, tan buena no es. Está puesta para ello, ten cuidado. Ah. Y yo, vaya pasada, tío. Y yo, tío. Fray, pégale. Qué pesado. No puedo.
No lo puedes ni coger. No puedo porque el balón se mueve muy ligero. Venga. Esto es una contra. Porque salen los tres. Salen los tres. Mira qué contra. Dale, voy. Voy. Ve, ve, ve. Ah, venga, vamos. Vamos, equipo. Ah, buena. Más o menos. La cojo y hago una chilena. Uy, la chilena salió para otro lado. Vale. Le cojo turbo y voy a defender. Uy. Vale. Buenísima. Buenísima. Te sigo, te sigo, te sigo. ¿Me sigue o no se sigue? Eso está puesto ya, solo. Eso ya está puesto, solo. Puta que parió, palete. Vale, he cortado más o menos. ¿Cómo he podido? Ten cuidado, que van al ataque. Te hace la contra, ¿eh? Y os la han hecho los dos. No ha salido. No ha salido quien le va. Para arriba. Vamos para arriba, los chavales. Vale, voy a coger turbo. Cuidado, Fry, pégale. Tío. Si me ha hecho un regate. Que yo no sé cómo ha hecho eso, quita. Feo. Pues al final le ganamos a esta gente, ya verás. Ya verás que le ganamos. Vale, estoy aquí en la portería. Ojo, Fry. Uy. Vale. ¿Cómo la pongo, niño? Experto en ponerla. Vale. Pegarle alguno. Ponerle alguno. ¡Ah! Ten cuidado, la portería. ¡Pam! A llevarla. Uy, ¿cómo te la ha cortado? ¿Cómo te la ha visto? ¡Oh, qué buena! ¿Cómo te la ha visto? ¡Oh, qué buena! ¡Oh, qué buena! ¡Uy, Fry! Muy bien, señores. Así me gusta. Y yo, las difíciles son las que me hacen edad. ¿La qué? Como ya. Las difíciles es lo que mejor se me da. Los remates difíciles. Yo, no vea, ¿eh? Esto se gana también, ¿eh? Que se gana. No me caso. Mira, pam, 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 pam. Cuidadito. Uy. Vale, voy a coger turbo. Me hace falta turbo. Para jugar bien. Si no lo puedo jugar bien. Vamos, Fry. Vamos. Pégale. Ah, la contra. Que se viene la contra. Ah, perro, me la he hecho. Cuidado. No. No puedo, yo no llego. En 14 segundos, tío. Mira lo que me ha hecho ir, hijo puta, eh. Ah. Madre mía. ¿Te ha hecho a 13-14? Me ha hecho a 13-14, tío. Ya, Roma, cállate ya, pesada. Vale, voy yo mismo. Venga, a ver. Cuidado, Fry, pégale un reventón. Pero, ¿qué has hecho? Que yo, que no le has dado, ¿no? Porque he volado y no le he dado. Que no caiga. Uy. Los últimos 14 segundos más tensos de vuestra vida. Venga. Y yo, nivel actual, no he descendido. Qué putada, se confirma. Ay, es un hilo. ¿Ha descendido? No. Vamos. Se puede. Eres muy pesado. Pan. ¿Tú no te pones en el modo en modo entrenamiento? Yo no. ¿Qué dice? Y empieza enseguida, ¿no? No tarda un poco. Ya, hombre, pero unas paraditas me he hecho. Le das al L1 y te pones en modo parada. Ah. ¿Porque sabes? Salgo yo. ¡Ole! Carmelo, el Torrija en la derecha, Fry 17 en la portería y a la izquierda tenemos a Quasjulukhaga. Cuidado, pero. Quasjulu. ¡Bum! Vale. Dale, Carmelo Torrija le da. Te la sigo, papi, te la sigo. La sigue. Buena. Vale, Quasjulu. Buena. Y. Mía. Voy yo otra vez. ¡Ah! No. La portería. Calagulu. Uy, Calagulu. Lo que le he insultado. Por tonto. Por malo. Yo estoy aquí. Venga, pues dale. Eso va al larguero. Larguero. Sí, no, al larguero. ¿Pero qué haces metido en la portería? Porque. Al larguero. Y yo bloqueo, tío. Mira, dentro de la portería. ¿Qué haces dentro de la portería? Y yo, hermano. Empezamos perdiendo todas las partidas, tío. Pero siempre la ganamos. Bueno, la anterior la hemos perdido. Pero esa gente era muy buena. Eso no vale. Ole. La dupla galáctica. Dale, cojo turbo y voy para arriba. Cuidado. Yuki Fox.
¡Oh! Yo. ¿Es que la puedes tener en medio? Puedes para alguna, tío. Para alguna, hombre, es que venía, muy rápido. Pero la has puesto en el medio, tío. ¿Y yo que la he puesto en el medio de qué? ¿Qué me estás contando, loco? Buen disparo. Uy. ¿Cuántas cosas vas en el cielo? Dale. ¡Dale! ¡Y yo qué malo! Buena, no es malo. Y yo, tío. Si es que estaba puesta, si la deja puesta. Que de verdad tiene que venir aquí Carmen Ortorrija para marcar. Y mira, mira, pan. Con el culito, con el culito. Pero más que la ha puesto. No va a marcar al otro. No, ya, ya, ya. Pero que vamos, que se estaban metido dentro. Sale Carmen Ortorrijo y cuasu. Pipi. ¡Wow! Me la llevo, me la llevo, me la llevo. Y yo, que no me quites el turbo. ¡Ojo, Fry! ¡No! 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 Vale, cojo turbo de este gordo. El turbo gordo. Tío, de nuestro equipo un poco malo. Un poco mal. Ponla, ponla, Carmen Ortorrija. O Culugulu, ponla. Culugulu, ponla. Cuidado, no, vaya portería. Chiqui, 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 chiqui. Defendiendo a hierro a muerte. La mundo. ¿Dónde va? Callazo. Vale, cojo turbo. Dale, Culugulu. Dale, Culugulu. Bueno. Venga, Culugulu. Pero síguela, Culugulu. No, porque está esperando que remate. Sí, pero... Vale, mira, mira, mira que go, mira que go, mira que go. Mira que go. Hoy, 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 hoy. Pimpa, pimpa. Eso se llama táctica de he tenido para otra. Le he dado sin querer. Esa es la táctica. Táctica sin querer. Vale. Estoy atrás. Vale, ve tú, ve tú, ve tú, ve tú. Cojo turbo. Mierda. Mía. ¡Rojo! ¡Rojo! ¿Cuál gulu? Pégale, Culugulu. No, Culugulu, hijo puta. Uf, balón complicado. Vale, Culugulu le pega. Bien, otra vez ataque. ¡Ataque! ¡Fry! ¡Dale! Le he dado, le he dado, le he dado. Sí, pero lo has dado. Bien mal, pero le he dado. Cuesta, hola. Estaba casi, casi. Es que han llegado antes. Vale, Fray le pega. Bimbazo. Bimbazo. Dale, Culugulu. Cuidado, me quedo atrás. No, porque está aquí. Carmelo Torrijo. Fuera. Fuera. Dale, Culugulu. Pero Culugulu, dale. Y yo, qué malo. Pégale, Fray. La ha pegado. Más o menos. Pégale, Fray. He pegado. Vale, vale, vale. Viene, viene, viene. ¡Uy! ¡Culo, culo! Bueno, más o menos. Vamos por arriba. Vamos por arriba, los chavales. Dale, culo, culo. Dale, culo, culo. ¡Mamón! Vale, aquí, yo. Con el recatito, con el recatito. Venga, venga, otro recato. Venga, venga, venga. Payaso. Ay, que manda por detrás. ¡Mío! Cuidado, Culugulu. No. Culugulu. 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 Madre mía, madre mía. Qué defensa, Dios mío. Defensa férrea. No, Culugulu estaba atrás, hijo puta. No te muevas. Vale. Estoy aquí atrás. Cuidado. Oh. Cuidado, Fry. Yo tampoco llego. Pero ponte bien. No te pongas mirando para otro herbe. Pero que sí que estoy mirando bien. ¡Esa es mía, esa es mía, esa es mía! ¡Hala, hijo de puta! ¡Esta es mía! ¡Chilena! ¡No! ¡Uf! ¡Culugulu! ¡Uy, Culugulu! ¡Mía, mía, 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 mía! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, Culugulu! ¡Pégale! ¡Qué pesado, eh! No te lo hice para nada. ¡Está puesta! ¡Es ojo! ¡Ojo, ojo! ¡Uy! Vale, voy para atrás. ¡Cojo turbo! ¡Pipa, pipa, 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 pipa! ¡Vale! ¡Mía! Pan, bimbazo. Pan, bimbazo suyo. No, déjalo. Tío, tío, que iba a sacar. Carajo, sacado, tío. Culugulu, eres más malo que.
Dale, Fray. Dios, qué malo eres, por lo culo, tío. Buena. Despeje. La sigo, papi. Ay, que viene, que viene. Ay, ay, que no puedo parar. Ay. Vale, voy yo. Tiempo de descuento. Los tres partidos que hemos hecho, tiempo de descuento, eh. Pégale, culo. Culo, pégale otra vez. Culo. Buena. Yo cojo el turbo. Yo voy para atrás. No me fío de esta gente. Buena, culo. Eso go. Culo, sojo. Golazo. Buena, culo. Tío, cállate ya. Cállate ya, pocoito. Por favor. Eres muy pesado. Vale. Estamos. Ganado. Venga. Pim, pam. Vale. Culo. Oye, el día de hoy está siendo... Perdemos, ganamos. Nos quedamos tal cual. Eso sí es verdad. Vale. ¡Uy! ¿Qué quieres? Descender ya directamente, ¿no? No, quiero victoria. ¡Victoria! ¡Por la victoria, arroba! Está ahí quieta. ¡Por Esparta! Vale, estoy. Quítate. ¿Tú vas? Voy yo. Venga, estoy. Esta es go. Mira, esto. ¿Estás viendo esto? Esto es go. Definitivamente de nuestro equipo es gilipollas. Vale. Fray, tuya. Vuela. Uy. Vale, voy para atrás. Cojo turbo. Hacia atrás. Ay, te robar turbo. Y es que la has puesto muy para atrás. Vale, buena. Voy para adelante. ¿Más nota? Wixol. Culo 2. ¡Oh! ¿Cómo lo he visto? Hemos empezado esta vez sin perder. Ganando. Hemos empezado esta vez sin perder. Guardad esto en el libro de memorias. Memoria de Sergio Mora. Hoy, 22 de febrero. Hemos empezado. Esto se merece un clic. Pipa. ¿Quién va? Tú. Mira. Dale. Uy. Buena. ¡Uy! Cuidado, la defensa. Vale, voy para atrás. Cojo turbo. Que viene. Me pica el ojo y vienen. Ayuda. ¡Hola! ¡Ay! Buenísima. Go. Vaya golazo. Uy. Pongo. Está puesta. Voy. Ay, no llego. Yo, tío, tan man buen, tan malo. Te voy. Uy, te la quito. Me picaba el ojo, una barbaridad. Que no me puedes quitar, soy Karim. Un cara Karim. Y pan. Y yo para arriba, por si acaso. Vale. 2-0. 2-0. 3-3. Minuto 3-35. Vamos ganando desde el primer momento. ¿Pero esto qué es? Esto, guardarlo, eh. Una partida tranquila, eh. ¿Qué te quite? Venga, culugulu. Dale. Pesado. A ver, no, tal culugulu. Ah, cuidado, Fray. ¿Qué te la hacen? No te pongas ahí. No. Tío, no vayas buscando el balón. Si quédate la portería. ¿Y cómo le doy si no voy buscando el balón? Si estaba enfrente mía, mira. No, pero tú sabías que iba a botar delante. No, tengo que dar. Porque hay rojillas ahí. Él nota con hambre. Mierda. Uy. Vale, la llevo. Pégale. Dale, Wilfredo. Wilfredo el belloso. Venga. Cojo turbo. Dale, Wilfredo. Buena. Que viene. Que viene. Dale, Wilfredo. Ponla, Wilfredo. Buenísima, Wilfredo. Shh. Me cago en tu puta madre. Ojo, ¿eh? ¡Uy! Madre. Vale, vale. La llevo. Uy.
Defensa férrea. Vale, cojo turbo. Cojo turbo. Mía. ¿A quién le dé? Joder, David, a 10. Sois malísimos. Dale, Wilfredo. Hago un yo. Ay. ¿Qué marcan? Oh, mira. Qué vale. Buena noqueada. Estoy detrás. ¡Oh! Buenísimo, buenísimo, buenísimo. ¡Oh! Esta es mía. Tengo ahora mismo a la perra subía en las piernas mirándome con cara de pena. Y yo, no, me la habéis quitado. ¡Ah, tía! ¡Quita, coño! No, Roma, estoy quieta. Wilfredo, dale. Buenísima. Wilfredo, bueno, eh. Wilfredo, bueno. Bueno. Vale, estoy aquí. Mía, mía. Mía. Vale, la portería está sola. Ah, muy bien. Madre mía. Te quita. 2-0. Minutos después, 2-2. Uy. Remontada épica. Pero de los enemigos. Vale, voy. No, yo voy. Pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam. ¡Pru! Wilfredo. Va Wilfredo el belloso. Mía. Dale, Wilfredo. No, buenísima, no, Wilfredo. Que te quedes quieta. Vale. Mira, Wilfredo. Espérale, Fray. ¿Está puesta? Está puesta. No. Ah, Wilfredo. Yo meto en la portería. Ah. Dale, Fray. Ah, ya le he dado. Está de puta madre. Uy. Uy. Pégale. Pégale, Wilfredo. Dale, Wilfredo. No, te necesito turbo. Wilfredo, no seas mamahuevo. Vale. Mira, ya, hombre. Uy. Vale, estoy aquí atrás. Cuidado. Cuidado. Dale, Fray. No, me la he hecho. Te la he hecho. Ha hecho un regate. De los guapos, de los buenos ahí, Cani. Vale, me la llevo. Vale. ¡Ah! Casi. ¡Pero no vengáis los tres! ¡Yo, tío! Mi hermano. Que, yo, que tu perro está llorando. Sí, lo sé. Está llorando. No me quiere. ¡Ay! Cuidado. Dale. ¡Uy! Está aquí casilla. Venga, por ahí. Voy. Poner balón en los pies. Que no caiga. ¡Oh! ¡Buenísima! ¡Uy! Venga, voy yo. ¿Tiempo de descuento? Yo siempre en tiempo de descuento. Me la llevo. Venga, eso está puesto. Me la van a poner. Dale. ¡Ay! ¡Uy! Venga, vamos. Venga, que esto hay que ganarlo, ¿eh? Venga, como sí, esto sea. Hay que ganarlo. Ganarlo para el ascenso. Cuidado, Fray. Buena. Ah, está salva. Salvada. Salvada épica. ¡Mía! La sigo. Síguela, papi. Te coge turbo. Está puesta. Buenísima. Un aplauso. Bien, equipo. Roma, ahora salimos. ¿Qué ha hecho? No sé, pero hemos ganado. ¿Aquí? ¡Está importante! Vale, pim, pam. Mira, esto es para ustedes. Para ustedes. Pim, pam. Nivel 238. ¿Qué opinas? 238, yo 127. ¡Oh! ¿Haciendo? ¿Eh? Uy, casi haciendo. Bueno, aquí yo lo voy a quitar. Yo lo voy a quitar ya. Me tengo que ir. ¿Te va a quitar ya? Sí, tengo que sacar a la perra que está aquí llorando diciendo: ¡Sácame, hijo de puta! Está suplicando. ¿A que sí? Así que eso. Me piro, ¿vale? Venga, hasta luego. Bueno, señores, aquí tengo a una gata durmiendo. ¿Cómo apunto? Aquí, una gata durmiendo. Aquí está una perra pidiéndome que la saque. Así que toca sacarla. Señores, nos vemos mañana, ¿vale? O mañana o pasado, ya se verá. ¡Hasta luego!